El Día de Muertos es una celebración bastante antigua en México y en otros países. Si bien ha sufrido cambios derivados de la mezcla de culturas y tradiciones, hay muchos puntos en común. Se cree que en las fechas de Todos los Santos, los fieles difuntos o Día de Muertos, las personas que ya fallecieron regresan por unas cuantas horas, visitan las casas de sus seres queridos, guiados por el cempasúchil y el copal, para así disfrutar de la comida y bebida que les ofrendan. Si bien se cree que la peregrinación de almas comienza el 28 de octubre, también se le dedicó un día a las mascotas que son tan queridas por sus familias que no pueden ser olvidados. Este día es el 27 de octubre. Nos gusta pensar que las puertas de otra dimensión se abren para que los perritos, gatitos y cualquier mascota regresen a visitar a su familia. ¿Y por qué las mascotas regresan primero? Pues por el amor y fidelidad de nuestros seres queridos peludos, que siempre estarán ahí para esperar a sus dueños antes de su llegada. Ahí les va un dato interesante. De acuerdo con la cultura azteca, los muertos van al Mictlán, un lugar eterno para el reposo que está compuesto por nueve dimensiones. En el Mictlán vive Mictlantecuhtli, señor de los muertos. La primera dimensión a superar es el Itzcuintlán, que significa lugar en que habita el perro. Ahí, los muertos tienen que cruzar el río Apanowacaluya, en cuyas orillas vagaban los muertos que no habían podido cruzar debido a que en vida habían sido malas personas o eran personas que maltrataban a los animales. Para cruzar este río necesitas de la guía y de la ayuda de un xoloscuincle, el llamado perro mexicano, que tiene la tarea de identificar si el difunto era digno o no. Esa es la entrada de la frontera entre los vivos y los muertos. En México se acostumbra ponerles un altar incluso a las mascotas. ¿Pero qué le podemos poner de ofrenda a las mascotas por el Día de Muertos? Si bien hay elementos tradicionales que han aparecido en las ofrendas por muchísimos años, la idea principal es poner comida, agua, juguetes y flores que les gustaran a nuestros seres queridos en vida. Para el caso de las mascotas, el objetivo es el mismo. Piensa en lo que más le gustaba a tu mascota. Ponle agua, su juguete favorito, su suéter, pétalos de cempasúchil, velas para guiar su camino, fotos, etc. Solo te recomendamos que tengas mucho cuidado. Si en casa tienes otras mascotas vivas y en la ofrenda vas a poner agua o velas, ponla en un lugar alto y protégela, ya que los animalitos son muy curiosos y podría haber un accidente.